Santo Espíritu Divino, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí. La gloria de Jesús irradiaré, mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu Divino, portadores de tu gracia. Queremos reflejar la gloria de Dios, no solamente cuando estamos en comunidad, Espíritu Santo, pero todos los momentos, el día por completo. Mora en nosotros. Mora en mí, mora en mí, soy de ti. Hermanos, bendiciones para todos. Déjame saber si me escuchan bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis hermanos, alegría poder estar aquí con ustedes. Entremos en la presencia del Señor con toda nuestra alma. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor, te damos gracias por tu enorme presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tenernos aquí delante de ti. Y este día que hemos hablado en prudencia para hablar, denos prudencia, Señor, para hablar. Ese es nuestro deseo. Pedirte que llene nuestro corazón, nuestro ser en prudencia, como aquel santo que dice, ponga un candado, Señor, en nuestros labios, para que nosotros no podamos ofenderte ni ofender a ninguno de nuestros hermanos. Leamos y oremos el Salmo 111. Dice, aleluya, alabaré al Señor de todo el corazón en la reunión de los hombres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes y quienes las aman las estudian. Su obra es bella y resplandorosa, su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo,
da alimento a los que lo honran, se acuerda siempre de su alianza, mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero, se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. Dios dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que le honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. La mayor sabiduría, la sabiduría de Dios. Escríbele aquí, hermano, concédame tu sabiduría. Necesito tu sabiduría, Señor. Pero esa sabiduría, hermanos, consiste en honrar al Señor. Y los que le honran tienen buen juicio y será siempre alabado. Dios será siempre alabado. Concédanos, Señor, tu sabiduría, tu santa sabiduría. Ese es nuestro deseo en ese momento. Concédanos tu santa sabiduría. Pero al mismo tiempo, Señor, concédanos, denle la gracia de honrar al Señor. Escríbele aquí al Señor también ese, hermano. Concédame honrarte, Señor. Concédame honrarte de todo el corazón. Espíritu Santo, concédanos la sabiduría y concédanos honrar a Dios de toda nuestra alma. Honrar a Dios de todo nuestro corazón, Dios. Ese es nuestro deseo y eso es lo que te pedimos en este momento. Bendito y alabado, gloria, gloria y alabanza a ti, gracias. Santo, santo eres Dios. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Espíritu de Dios, ven aquí en este lugar. Ven, Espíritu de Dios. Alabado, gloria y alabanza. Dios, te alabamos, te bendecimos. Dios, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por el don de sabiduría. Alabado sea, Señor. Gracias por esta bendición de que podamos honrarte todos los días de nuestras vidas, Señor. Por eso estamos en tu presencia siempre. Por eso oramos siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen día, hermanos, para todos. Bendición y gracias siempre por conectarse.